establecemos nuevo contacto aquí en sala de prensa para contarte algo que ha sucedido durante esta jornada y que no es habitual. No es habitual que los ministros de Estado se salgan de su rol, digamos, y hagan declaraciones como las que hizo durante esta jornada el ministro Marcel en contra de ejecutivos de una empresa, en particular de CMPC. Vamos a mirar algo de prensa y le vamos a contar algo más sobre este tema. Ese es un artículo de la Fiscalía Nacional Económica que todavía no quiero ver, se lo voy a mostrar de inmediato. Diario Financiero dice: ministro Marcel y dichos de CMPC protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poquito más de prudencia. Eso lo dice el ministro Marcel, ¿a razón de qué? Las CMPC están reclamando por la excesiva demora en los sistemas de evaluación ambiental en Chile. Un ejecutivo dijo que dijo prácticamente que en Chile no se podían hacer grandes inversiones porque un proyecto se demora 14 años. Dijo algo así como: usted comprenderá que una empresa que cuesta 4 mil millones de dólares, uno no la puede invertir porque aquí en Chile se demora esto 14 años. En fin, y esto generó la molestia del ministro Marcel, que expresó lo que expresó. Consultado en un punto de prensa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los dichos de Luis Felipe Gacitúa, él es el presidente de la papelera CMPC, y que fueron replicados por este medio. En un encuentro empresarial en Los Ángeles, región del Biobío, aquí, en nuestra zona, organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas, IRADE, Gacitúa se refirió a las dificultades para realizar megaproyectos en el país debido a la denominada permisología. Claro, los permisos. Se concede, por supuesto, y lo concedió el propio gobierno, que hay una excesiva demora en el trámite de los servicios de evaluación ambiental. Efectivamente, es demasiada la demora. El gobierno, entiendo, que acusó recibo de esto y presentó un par de iniciativas legales destinadas a disminuir esta demora. Pero bueno, ¿qué dijo el presidente de la CMPC? Dijo: nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile. Una fábrica de celulosa es una inversión que hoy día del orden de los 4 mil millones de dólares. Usted comprenderá que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de 4 mil millones de dólares cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable, dijo el directivo. El ministro Marcel escuchó esto y contestó con dureza. Dice que en el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poquito más de prudencia y un poquito más de compromiso con el país, dijo. Asimismo planteó que hay un número importante de proyectos de inversión, de acuerdo al catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que indica que esta se ha incrementado en 20 mil millones de dólares para el periodo 24-2027. Respecto a la misma medición realizada un año atrás. Tenemos más proyectos de inversión, no menos proyectos de inversión, dijo el ministro Marcel. Todos los medios de comunicación hoy día están repitiendo los dichos del ministro Marcel, porque, insisto, no es habitual que un ministro de Estado se salga de este marco de referencia que es el respeto, las buenas relaciones, en fin. Pero no, lo paró en seco. Y aquí lo trae también CNN en este caso. En el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de corrupción en Chile, uno esperaría poquito más de prudencia y compromiso en el país. Lo traen todos los medios y traen retrucado la respuesta al presidente de la CMPC. Ahora, ya. Aquí está la nota de la Fiscalía Nacional Económica, en donde se condena. La Corte Suprema condena a CMPC y a SCA por colusión en el mercado del papel tisú. Efectivamente, de acuerdo a la justicia chilena, CMPC se coludió con otra empresa, Expisa, hoy llamada Essity, que es SCA, por colusión en el mercado del papel tisú, tras haberse asignado cuotas de participación de mercado y haber fijado precios de venta de estos productos entre los años 2000 y 2011. Estuvieron 11 años
coludidas estas dos empresas, perjudicando evidentemente la libre competencia y por lo tanto perjudicando a las personas que como usted o como yo, con mucho esfuerzo trabajamos y compramos papel. En su sentencia, el máximo tribunal aplicó a CMPC una multa a beneficio fiscal de 20.000 unidades tributarias anuales y mantuvo la condena a SCA por el mismo monto. Esto es poco más de 15 millones de dólares para cada una de las empresas. Yo creo que el monto es la nada misma para una empresa con esta cantidad de plata. Con esta decisión, la Suprema revocó a CMPC el beneficio de delación compensada otorgado por la Fiscalía Nacional Económica y que había sido reconocido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante el cual pudo eximirse de multa tras haberse confesado su participación en el cartel y colaborado con la investigación. El revocamiento del beneficio fue solicitado por SCA, empresa que se delató en segundo lugar ante la Fiscalía Nacional Económica y que acusó a CMPC de haber organizado el cartel y de haberla coaccionado para participar en él, como que le puso una pistola en el pecho, si usted quiere, para que se coludiera. Al momento de presentarse el requerimiento, CMPC Tisuis SCA Chile representan aproximadamente el 90% del mercado de papel tisú en el canal masivo y sus ventas anuales sumaban cerca de 400 millones de dólares. Ventas anuales por 400 millones de dólares y fueron sancionados a pagar 15 millones de dólares por cada una de ellas. Si ganan 400 millones de dólares al año, digamos, y le obligan a pagar 15 millones de dólares, en fin. Bueno, quería contarle de la molestia del ministro Marcel, una cuestión que no va a pasar desapercibida. Yo creo que CMPC no va a volver a hablar. Me da la sensación que CMPC no va a volver a referirse a este tema porque, bueno, porque en buen chileno, en la parada de carro, fue importante. Entonces yo creo que CMPC se va a abstener nomás de seguir en esta escalada de declaraciones. Le quería contar eso porque está muy muy arriba hoy día. ¿Ah? Están todos comentando este tema, así que me pareció que era interesante comentarlo también y recordarles que efectivamente CMPC se coludió y fue condenada por la Corte Suprema por esa circunstancia. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho, ya estamos en los 15.000 suscriptores y si no puede también colaborar con nosotros en www.saladeprensa.cl/colabora. Nos vemos, que estén bien, chao.